Productos naturales. Wait, no, like, I gotta do this part again because it's up and down. Okay. Claro que es importante usar productos de cuerpo y de limpieza que no contengan químicos contaminantes, pues esto es mejor para tu cuerpo, para la casa, para el plátano a la mano y para el planeta. Sigue, yeah, keep going. Sigue el link abajo para recetas de productos naturales que puedes hacer en su casa con ingredientes a la mano, bien económicos como limón y bicarbonato de sodio, por ejemplo. Para mantener su ciclo, es importante entender bien cómo crezca el plátano. Dime, amorcito, ¿cómo puedo cuidar bien de ti para que crezcas más y más? El plátano bien crecido tendrá varios hijos. Una vez que su fruto esté maduro, no producirá más fruto. El árbol puede ser cortado, dejando más espacio para que sus hijos crezcan y nos den grandes plátanos a la mano otra vez. Su tronco fibroso contiene mucha agua. Una vez cortado, el tronco puede ser utilizado para mojar las flores y otras plantas en el jardín. El cáscara de coco también... Oh, let's forget about this part because I don't have the props. Okay. Yeah. Okay. Awesome. Action. Una otra mensaje de plátano a la mano para la gente de Bacalar. Este pueblo mágico está en una región que filtra Action. Una otra mensaje de plátano a la mano para la gente de Bacalar. Este pueblo mágico está en una región... How do you say region? How do you say región? Región. Región. I'm saying it in Portuguese. Región. Región. Okay. Una vez más. Sí. Una otra mensaje de plátano a la mano para la gente de Bacalar. Este pueblo mágico está en una región que filtra mucha agua muy rápido a la... Este pueblo mágico está en una región que filtra muy rápido todo el agua que llega al suelo. El drenaje aquí en Bacalar no alcanza las necesidades de la ciudad. Muchas casas aún no están conectadas a la red del drenaje. Menos de 5% del agua se utiliza que se... And action. Muchas casas aún no están conectadas a la al red de drenaje. Okay. ¿Listo? Listo. Una otra mensaje de plátano a la mano para la gente de Bacalar. Este pueblo mágico está en una región que filtra muy rápido todo el agua que llega al suelo. El drenaje aquí en Bacalar no alcanza las necesidades de la ciudad. Muchas casas aún no están conectadas a la red de drenaje. Menos de 5% del agua utilizado en la ciudad pasa por el sistema de tratamiento municipal. Los otros 95% de las aguas utilizadas en Bacalar llegan sin tratamiento del hacia... this part is hard. Okay. Continue from the last sentence. Muchas casas aún no están conectadas al red de drenaje. Menos de 5% del agua utilizada en la ciudad pasa por el sistema de tratamiento municipal. Los otros 95% de aguas utilizadas en Bacalar llegan sin tratamiento hacia los ríos subterráneos y hacia la laguna, que está viva y muy delicada. Los saberes y poderes de plátano a la mano nos ayuda a crear espacios urbanos más sensibles al agua. Si cuidamos bien el agua precioso, aseguramos un futuro sustentable para la laguna y para todos nosotros. Con estas aguas
produciremos muchos plátanos. Y pues, es tan rico tener muchos plátanos a la mano. Gracias y que cuiden y disfruten bien todas las frutas de la naturaleza. Adiós. Action. Aquí tenemos el tubo que sale de la cocina. Vamos a abrir un canal para hacer nuestro círculo de plátano. This you don't have to tape all of it. Hard work for a banana girl. Say that. ¿Puedes decir eso otra vez? Yeah. Now to the camera. Entonces, aquí tenemos un pequeño canal y un hueco. En este canal ponemos cáscara de coco, que além de tener aquí ponemos cáscaras de coco. Além de tener una forma muy placentera, tienen el poder de filtrar la agua que sale de la pía de la cocina. Oh, you don't say pía. You say lavabo. 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 Can you say it? Yeah, yeah. Okay. I'm getting it. Aquí en este canal ponemos algunas cáscaras de coco. Las cáscaras de coco, além de tener un formato muy placentero, tienen mucha fibra que pueden filtrar las aguas. Oh, el agua. Que puede filtrar el agua que sale de la cocina. We can cut. We put this. You have to go tonight. Can you go tomorrow? You change your ticket. What would that mean for you? Is it you flying from? Yeah, Chetumal? I'm flying. What does it cost to change your ticket? I don't know. I'll pay it. Easy. I don't know. Let's check it out later. Yeah. Okay. Good. Oh, we can use also light here. Yeah. I mean, if you can stay another day and it costs whatever. The thing is that I can't stay because I have my dog there and my parents can't have my dog anymore. That's why I need to go there and come back with her in a van. Well, not a van, but. Okay, perfecto. Aquí ponemos claro las cáscaras sí. De coco. It's gonna, not gonna work sí. With the sound. Action. Ahora que tenemos el canal y el hueco con cáscaras de coco, ponemos el árbol de plátano. Asentamos bien el plátano en el hueco. Cubrimos con tierra húmeda.
una sonrisa, Rach. Aseguramos que el árbol está bien enraizada en el hueco. Y, cuando de raíz del árbol ponemos unas hojas secas o mojadas para proteger del sol y mantenerlo húmedo. Now can you do it with your hands? Yeah. La verdad es que necesitamos más. But I think the example is there. Yeah. Yeah. Awesome. Okay. Y... es que estamos... ¿Cómo está la cámara para que veas lo que está grabando? Okay. Y... okay. Action, Rach. I'm till the camera is with you. You start talking, okay? I'm just gonna do the okay. Vamos para abajo. Uh-huh. Entonces, la espera, todavía. Ya te digo. Okay. Entonces creo que ya está la tubería. Perfecto. La tubería. Un gato. Okay, perfecto. Aquí salen las aguas de la cocina y pasan por este chiquito canal. Aquí llegan a las... Okay. Again, can you point it to your hand? Because... Aquí salen las aguas de la cocina y pasan por este chiquito canal. Cuando llegan aquí en las cáscaras de coco, pasan por el primer proceso de filtración, pues las cáscaras de coco son super fibrosas y filtran bien todo que tiene la agua que sale. That wasn't so good. Okay, can you say one again to the just mira al lente? Sí. Okay. And action. Okay. Bueno, aquí salen las aguas de la cocina y pasan por un chiquito canal hasta que llegan en las cáscaras de coco. Las cáscaras de coco, além de su formato muy placentero, tienen el poder de filtrar la agua. Aquí es el primer proceso de filtración de las aguas cinzas. Okay, amazing. Now I'm gonna have the shot of you grabbing the coconut. Okay. And just putting it. Awesome. Este es el canal. Okay. Perfecto. Awesome. Yeah. Perfect. And action. Hola, bienvenidos. Es un placer le presentar plátano a la mano. Ya debes saber que el plátano es una fruta nutritiva y muy sabrosa. Hoy vamos a conocer un poco más de sus poderes, pues son muchos. Vamos a hacer un círculo de plátanos. Veremos que el árbol de plátano le encanta estar donde hay mucha agua y están felices en el agua. No se importa si este agua está un poco sucio. El árbol de plátano tiene grandes capacidades de filtrar el agua con su tronco bien fibroso. Los círculos de Los círculos de plátano son una técnica de la permacultura, o sea, un diseño que sigue la inteligencia de la naturaleza. Los círculos de plátano actúan como filtro de las aguas grises de la casa y sirven para reutilizar esta agua en su jardín. Las aguas grises son las aguas que salen de la cocina, la ducha, el lavabo, etc. No son las del excusado, pues estas se llaman de aguas negras y requieren otro tratamiento. Una práctica común en muchos municipios, como aquí en Bacalar, es mezclar las aguas grises con las aguas negras. Esta mezcla contamina miles de litros de agua
de cada casa cada semana. Este volumen abundante de agua puede ser utilizada para regar plátano a la mano y otros cultivos en su jardín alimentar. Con esta técnica, el agua sucia o desechada se transforma en belleza fructífera. ¡Oh, plátano a la mano! Te quiero mucho. Vamos a ver. Vamos a ver cómo hacemos un círculo de plátano de manera simple y divertida. Let me do the resume and then we do the making. Okay. Okay. Wait a sec. Okay. Okay. Awesome. Action. Y así es el círculo de plátano. Recordamos que el árbol de plátano tiene la capacidad de filtrar mucha agua con su tronco fibroso. Claro que es importante usar productos de cuerpo y de limpieza de la casa que no contengan ingredientes químicos contaminantes. Productos naturales son mejor para tu cuerpito, tu casa, plátano a la mano y el planeta. Oh, let me try that again. Let's do it again. Okay. Okay. Wait a sec. And action. Claro que es importante usar productos de cuerpo y de limpieza que no contengan ingredientes químicos contaminantes. Productos naturales son mejor para tu cuerpito, tu casa, plátano a la mano y el planeta. Okay, I think this last is really obvious that you're seeing it at the computer. Yeah. So just say it, don't read it. Yeah, exactly.